Buenos días. En nombre de la Junta Directiva del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares SUNTRA, queremos hacer el siguiente pronunciamiento al país con relación a los últimos acontecimientos de los que hemos sido informados a través de los medios de comunicación, con las pretensiones del gobierno corrupto de Martinelli y de la ministra represora de los trabajadores, Alma Cortés, de la firma de un acuerdo con Honduras para traer trabajadores hondureños al país, que los medios de comunicación cifran entre 4.000 y 25.000 personas. En primera instancia, rechazamos de forma contundente las pretensiones de traer trabajadores extranjeros para sustituir los trabajadores panameños. En la industria de la construcción hay la suficiente cantidad de obreros para satisfacer la demanda de construcción de los proyectos en todos los oficios, desde el más calificado hasta el menos calificado. Nos referimos a operadores de equipo pesado, soldadores, albañiles, reforzadores, carpinteros, electricistas, plomeros, etc. Y no se diga ayudante. En estos momentos la industria está desarrollando más bien las mega obras que los proyectos de edificios. Hay obras que están terminando y hay obras de mano flotante que tienen todo el derecho a ocupar la vacante de trabajo que en la construcción se genere. Por lo que no es necesario traer trabajadores del extranjero para suplir vacantes. En ese sentido, entonces, la Junta Directiva del sindicato nuestro ha decidido convocar a los día lunes 16, iniciaremos con piqueteo en todo el país, rechazando esta pretensión de Martinelli y su ministra de Trabajo. El día martes nos concentraremos en la Plaza Porra a las 4 de la tarde en el área de la capital y marcharemos al Ministerio de Trabajo. El día miércoles habrá una marcha de los trabajadores de la construcción en el área de Chiriquí. El día jueves 19 habrá una movilización de los trabajadores en el área de Chorrera. El día viernes 20 los trabajadores de Colón se movilizarán también a las instalaciones del Ministerio del Trabajo en Colón. El lunes que sigue, que es el lunes 23, habrá movilización de los trabajadores en Darién. El martes 24 se estará realizando movilización también el martes 24 en Veragua, el miércoles 25 en Coclé. Estaremos realizando movilización y, de ser necesario, el sindicato declarará una huelga en la industria si estas pretensiones se convierten en realidad. Estamos en estado de alerta, llamamos a los trabajadores de la construcción a cerrar fila, a mantenernos unidos y a enfrentar esta nueva embestida del gobierno. Queremos anunciar también que el sindicato nuestro es respetuoso de los trabajadores migrantes que se han integrado a las labores de construcción en el país. Respetamos el convenio 143 de la OIT que habla de trabajadores migrantes y no cabe duda que esta no es una posición en contra de los trabajadores, sino en contra de la política económica neoliberal de Martinelli, de Cambio Democrático, del Mol Irena, misma política que ha aplicado el PRD, el Arnul Fimo y el Partido Popular. Y en ese sentido entonces estamos rechazando esta pretensión y anunciando las acciones que el sindicato nuestro llevará a cabo en el desarrollo de esta semana y de la próxima. Y estaremos anunciando nuevas acciones una vez la Junta Directiva evalúe cómo se está moviendo la situación y acuerde junto a los miembros dirigentes del sindicato, que somos más de 500, y del resto de las bases, las acciones que creamos conveniente realizar a efecto de rechazar esta ofensiva del gobierno de Martinelli. Detrás de esto está el apoyo a los golpistas en Honduras, está tratar de mantener una economía extranjera y no la nuestra, están los intereses invertidos de los grupos económicos de Martinelli en Honduras que han comprometido al país a semejante estupidez que es inaceptable por parte de los trabajadores de la construcción. Llamamos
al resto de los trabajadores, al caso de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, porque este no es un problema solo obrero de construcción, a que se pronuncie en torno al tema, porque el tema de traer trabajadores extranjeros es para suplir distintas actividades económicas donde la confederación a la que estamos afiliados definitivamente tendrá algo que decir también en torno a este tema. Y llamamos a todos los trabajadores del país a estar alerta, porque en Panamá es falso que hay pleno empleo, en Panamá es falso que todos los panameños están contratados, y las vacantes que genere el país de trabajo deben ser ocupadas por nacionales. Así lo dice la Constitución Política de la República en el artículo 60, así lo establece el Código de Trabajo, y cualquier decisión contraria a ello será enfrentada, en el caso nuestro, los trabajadores de la construcción, por los trabajadores de la construcción y sus sindicatos. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria!